Año con año, el Club de Motociclistas Cristianos invita a todos los bikers a su convivio especial. Y este año se realizó el pasado martes 8 de diciembre, en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, en donde se compartió el tema El Romance de la Navidad. La cita fue a las 7 de la mañana, en donde uno a uno de los invitados fueron llegando en sus motocicletas estilo doble propósito, chopper y de trabajo de todas cilindradas, marcas y estilos, ya que todos son bienvenidos. El donativo fue de 100 quetzales, que incluía un exquisito desayuno, un devocional, y si asistían acompañados de su esposa, se les entregaba un libro titulado Sincronizados, escrito por Ronnie Nikoshka Madrid. Pero lo más importante es que estos fondos fueron donados al orfanato Amor de Patricia, haciendo un total de 5.000 quetzales, ya que como dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Durante el desayuno, el pastor Ronnie Madrid, de la Iglesia Vida Real, compartió el tema que conmovió a los asistentes, ya que el romance de la Navidad se trata de celebrar a Jesús como el centro de nuestras vidas, ya que Dios se hizo hombre para acercarse a nosotros y enamorarnos, para que podamos dedicarle nuestra vida entera. Nuestra compañera Sonia se encuentra en el evento y nos amplía la información. Bueno, y me encuentro acompañada del pastor Ronnie Madrid, quien es pastor de la Iglesia Vida Real. Y bueno, qué honor tenerlo acá con nosotros y qué lindo el mensaje que nos dio esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de haber participado en esta actividad. Hay mucha adrenalina, mucha emoción acá y ha sido para mí un gusto compartir con todos los motociclistas. Muy bien, el tema fue el romance de la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad es una expresión de amor de un Dios enamorado que quiere capturar el corazón de sus criaturas y debemos entenderlo así. La Navidad debemos entenderla como aquella vieja historia donde un rey se enamora de una jovencita plebeya del pueblo, pero decide acercarse a ella, no con toda su riqueza o con toda su autoridad como rey, y por lo tanto se disfraza él mismo de plebeyo para ver si ella se enamora de él. Así que eso es Jesús, es Dios mismo haciéndose hombre, viniendo a conquistar nuestro corazón, a darnos esperanza. Y eso fue lo que estuvimos compartiendo con los motociclistas, para que nosotros entendamos el mensaje de la Navidad y que no sea una fiesta superflua, sino que le pongamos precisamente ese sentido y nos dejemos enamorar por Dios. Pastor, un mensaje que usted le quiera dejar a todos nuestros amigos televidentes que cada fin de semana están pendientes del programa. Perfecto. Es buenísimo andar en motocicleta, seguramente produce sensaciones muy agradables y ese es el corazón que está pidiendo algo eterno, está pidiendo belleza. Y eso que tenemos en el corazón es Dios quien lo ha puesto allí porque es su llamado, invitándonos al romance que Él tiene preparado para nosotros. Yo invito a los televidentes a que se dejen cautivar por Dios, que se dejen enamorar por Dios y van a disfrutar la mejor Navidad, porque la Navidad es precisamente el romance de Dios con el hombre. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Y bueno, nosotros continuamos aquí con más de lo que sucedió en el convivio del Club CMC. A la actividad asistieron más de 175 motociclistas,
que quedaron satisfechos de la actividad. Al finalizar el evento se procedió a las rifas y regalos que se entregaron por parte de los patrocinadores, quienes lucieron una exhibición de sus productos. Del ingeniero Luis, quien es representante de BRC, que fue uno de los patrocinadores para esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Bueno, estamos muy contentos de poder terminar un año más el convivio del CMC. La verdad que es un evento que nos llena mucho, porque más que un patrocinio para este evento, es una ayuda que las agencias dan para poder ayudar y celebrarle la Navidad a los niños huérfanos o personas de escasos recursos. Bueno, ¿nos podría decir, ingeniero, qué fue lo que dio en esta oportunidad BRC? Bueno, acá BRC dio un aporte para poder ayudar a darle al orfanatorio Amor de Patricia, y también pues dimos premios para todos los que vinieron. Hoy estuvo muy bueno, de veras, el convivio. Estuvieron más de 150 motoristas acá en el Tenedor del Cerro, un lugar pues muy espectacular. De veras, es el mejor hotel aquí, podríamos decir, de Guatemala, y pues nos sentimos muy contentos de poder participar, poder ayudar y también poder ayudar en este evento. Así es. Bueno, ingeniero, un mensaje que usted le quiera dejar a todos nuestros amigos televidentes y a esos apasionados por las motos, que este año tal vez no pudieron participar en este evento, pero cada año este evento siempre se hace. Claro, siempre se ayuda a alguien distinto, pero para que el próximo año pues puedan ellos participar. Bueno, invitamos desde ya para el convivio 2016 a todos los motociclistas. Esperamos poder estar apoyando igualmente como se ha caracterizado BRC. Y también decirles de que esta Navidad, muchos a veces nos afanamos por cosas materiales, lo que siento que lo más importante es estar uno en paz y tranquilidad con los seres queridos, y que uno sienta ese amor de familia. Así que les deseamos una feliz Navidad y que tengan un bendecido año 2016 en todas sus actividades. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, y éxitos a ustedes también como BRC. Bueno, y también me encuentro acompañada de José Luis Alemán, quien es representante de Yamaha, también otro de los patrocinadores del convivio CMC. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Bienvenido a Paseo por las Motos. Muy amable, gracias a todos ustedes también por tomar en cuenta nuestra marca y al igual pues publicar este evento, que realmente tiene un muy buen mensaje. Bueno, muchísimas gracias. José Luis, cuéntenos cuál fue la participación en el evento de parte de Yamaha. Pues al igual que las marcas participantes, dimos promocionales para la rifa y asimismo la exhibición, que Yamaha al día de hoy ha tenido bastantes modelos nuevos que siempre hemos querido llevarlos a todos los usuarios. Bueno, muchísimas gracias, y un mensaje para estas fiestas de fin de año para todos nuestros amigos apasionados por las motos. Pues realmente que la pasen de lo mejor. Lo primero pues estar bien con Dios y con la familia, y que pues realmente disfruten del centro que es la Navidad. Bueno, muchísimas gracias, continuamos con más de Pasión por las Motos. Bueno, y me encuentro acompañada de un integrante del Club CMC. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ever Otoniel Barrientos. Muy bien, Ever, cuéntame, ¿qué le pareció este evento? Pues algo muy, muy bonito, algo que tradicionalmente se hace cada año, ¿verdad? Y cada día pues se ha ido mejorando. Este año pues yo lo vi un poco muy, muy mejor, ¿verdad?, que el año pasado, sí. Muy bien, y cuénteme, ¿qué le parece la exhibición? Porque también hay varios patrocinadores, sí, que trajeron sus exhibiciones para que ustedes pues puedan conocer los productos y pues también adquirirlos. Exacto, pues muy bueno, porque por acá estamos viendo unas motos, aquí están atrás de nosotros, accesorios para todos los motociclistas. Muy bueno, pues ya que a veces uno no logra encontrar los lugares donde los distribuyen, y aquí se da cuenta dónde los puede encontrar. Sí. Así es. Bueno, un mensaje para todos nuestros amigos televidentes para que el próximo año se sumen a este evento. Bueno, sí, invitamos a todos los motoristas pues que nos están viendo a través de este medio para que el próximo año se den cita acá al convivio de CMC. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con más de Pasión por las Motos.